Se mantienen atentas y resguardan gobernabilidad en Venustiano Carranza. Piden no solicitar actas de nacimientos actualizadas. Refrenda Eduardo Ramírez compromiso del Senado para apoyar el combate en la trata de personas. Nadie en el sector educativo de Chiapas se quedará sin recibir la vacuna anticoronavirus, señalan las autoridades. Muy buenos días amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este jueves, jueves ya 29 de abril del 2021, con el gusto por supuesto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes en la agenda local, nacional en temas de cultura, espectáculos y por supuesto también parte de las actividades deportivas. Carlos César, muy buenos días. Adolfo, buenos días, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana y nos vamos de una vez a la información de este día porque la Secretaría de Salud del Estado informa que en las últimas horas se reportaron 22 contagios de COVID-19 y por segundo día consecutivo no se notificaron de funciones. Los casos nuevos se registraron en los siguientes municipios. Una vez más, como todos los días, Tustra Gutiérrez ocupa el primer lugar con cuatro, Cozingo y Tapachula, tres cada uno, Comitán y San Cristóbal de las Casas, dos cada uno, y Ángel Albino Corzo, Cacahuatán, La Independencia, Las Rosas, Pichucalco, Reforma, San Fernando y Villacorzo, un contagio cada municipio. Las pruebas salieron positivas en 15 hombres y 7 mujeres, entre ellas una menor de edad, de los cuales nueve tienen factor de riesgo, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, obesidad o tabaquismo. Y bueno, le quiero comentar también que las autoridades mantienen la gobernabilidad allá en Venustiano Carranza. Mire, le platico la siguiente información que hace referencia a que la Secretaría General de Gobierno ha informado que por segundo día consecutivo, 400 elementos de diferentes corporaciones están resguardando la gobernabilidad en la localidad de El Aja Tendida, en el municipio de Venustiano Carranza. Además, las autoridades se mantienen atentas debido a que dos personas pertenecientes a la organización Alianza San Bartolomé permanecen retenidas y ante las actividades de brecheo que realiza la organización La Casa del Pueblo. Se dio a conocer que el día martes los integrantes de la organización Alianza San Bartolomé acudieron al punto de reunión en Laja tendida armados con pistolas automáticas y armas largas. En ese sentido, la Secretaría General de Gobierno atendió a una representación de 25 personas pertenecientes a la Casa del Pueblo en Palacio de Gobierno, en coadyuvancia con la Fiscalía General del Estado y el Registro Agrario Nacional para persuadirles en cuanto al brecheo que realizan. Sin embargo, al término de la lectura de los acuerdos para darle acompañamiento y asesoría jurídica en los trabajos, pues ese... Eh... Tomó la decisión por parte de los representantes de la Casa del Pueblo de levantarse de la mesa de diálogo ante la negativa gubernamental de acompañarlos en el brecheo a manera de escudo institucional, lo que refirió la Secretaría General de Gobierno, pues podría generar todavía un enfrentamiento mayor entre las partes en conflicto. En otro tema, ya en el municipio de Cintalapa, remueven a consejero propietario del Instituto de Elecciones por Hostigamiento Sexual. El Consejo General del Órgano Público Local Electoral, por unanimidad, decidió remover a un consejero propietario del Consejo Distrital de Sintalapa por la acreditación de hostigamiento y o acoso sexual o laboral en contra de la presidenta, secretaria técnica y consejera electoral suplente de dicho órgano desconcentrado. Magdalena Vila Chávez, consejera presidenta de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, explicó que, derivado de las entrevistas y documentación por parte de las quejosas, se detectó que fueron acreditadas con fines lasivos hacia ellas. el Tuvo actos morbosos hacia ellas, lo que genera miedo y desconfianza para desempeñar sus funciones encomendadas. Mediante comparecencias de la consejera suplente, la acusación fue sustentada con evidencias de ser asediada, así como un video de la red social TikTok con contenido sexual y con frases lascivas por la aplicación WhatsApp, explicó. La consejera comentó que la remoción resulta necesaria, ya que este tipo de pruebas contundentes en la que se acredita el hostigamiento y acoso sexual deben tomarse a consideración bajo una perspectiva de género. Por tanto, se debe tomar una justa valoración hace una imputación tan delicada. Vila Chávez agregó que se pidió la respuesta a dichas acusaciones a la persona denunciada, pero no presentó pruebas contundentes para refutar. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Bueno, ni bien hemos arrancado el proceso electoral en cuanto digamos al día de la jornada se refiere y resulta que hay cinco municipios de Chiapas que ya presentan conflictos que están vinculados con la no instalación de casillas debido a que chiapas es un estado que presenta problemas sociales y políticos y que se traducen en la prohibición de la instalación de casillas fernando aguilera trujillo vocal de capacitación electoral y educación cívica de la junta local del instituto nacional electoral confirmó que previo al desarrollo de las votaciones son cinco los municipios que han presentado problemas políticos entrevistado sobre el tema explicó que en tila que pertenece al distrito 1 de palenque en ochuc que tiene su cabecera distrital en las Margaritas y Honduras de la Sierra, con Siltepec, se han registrado acciones de los ciudadanos que impiden al personal del organismo realizar sus actividades institucionales. En ese sentido dijo que está latente que en estas zonas no se permita la instalación de casillas y tampoco hay certeza de que permitan a plenitud la entrega de los nombramientos de las personas que salieron insaculadas. Además, en Ocosingo también se han registrado conflictos que han retrasado las acciones del INE y de hecho se tuvo conocimiento de algunas amenazas de agrupaciones que manifestaron por escrito su rechazo a los trabajadores de capacitadores electorales. Fuera de eso, y pese al contexto de la pandemia, se ha tenido una buena aceptación por parte de la ciudadanía y del personal del INE, pues en la primera etapa se invitó a participar a más de 500 ciudadanos en la entidad, considerando que van a ser un promedio de 59 mil personas las que se distribuyan en las mesas directivas de casillas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Un factor que ha generado la precontingencia ambiental en la zona metropolitana de la capital de Chiapas tiene que ver con la propagación de los incendios forestales y debe ser un llamado de atención a las autoridades y también a la sociedad. La precontingencia ambiental que se está presentando sobre la zona metropolitana de Chiapas a causa de las partículas suspendidas en el aire no representan un signo de alarma, pero sí un llamado de atención para la sociedad en general y para la implementación de políticas públicas preventivas, puntualizó Ramón Corso Toledo, encargado del monitoreo de la calidad del aire en la zona metropolitana de la capital y que depende de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. En ese sentido, mencionó que la activación de cualquiera de las fases se aplica dependiendo los niveles máximos permisibles en las normas ambientales, es decir, que la calidad del aire es buena cuando las partículas se encuentran en 24 gramos por metro cúbico, si supera los 25, se considera de mala calidad. En la zona metropolitana, lo que se ha encontrado de contaminantes son partículas y el ozono, y se activan con mucha facilidad. Es importante señalar que a lo largo de este 2021, en enero se tuvo una buena calidad del aire de forma constante. No obstante, en febrero se reportaron varios días con mala calidad y en las últimas 48 horas la calidad del aire no ha sido buena. El hecho de que haya una precontingencia ambiental no significa que... Que nos va a pasar algo muy malo, ¿no? o, se, o de alguna manera estamos como en peligro de extinción. Simplemente es una oportunidad de empezar a actuar, de empezar a hacer algunas cosas que nos ayudarían, como a disminuir o eliminar aquellos factores que están propiciando, de alguna manera, el aumento de contaminación en el medio ambiente. Sí. Realizar un monitoreo y actualizar la información cada 24 horas de la calidad del aire en la zona metropolitana ayuda a la población, tomando en cuenta que las partículas suspendidas en el aire, que son PM2.5 y PM10, se pueden alojar en las vías respiratorias y en consecuencia podría venir un problema de salud. Por supuesto que a estos niveles hay grupos que de alguna manera pueden ser vulnerables y que pueden afectar de alguna manera a la salud. Estamos hablando en especial de, lo, de las personas sensibles, ¿no? estamos hablando de personas mayores de 65 años, personas que tienen problemas respiratorios, asma, este, los niños, niñas, eh, mujeres embarazadas. Entonces, son las de alguna manera las que podrían tener mayor afección a estos contaminantes. ¿Y qué cosas pueden ellos sentir? No? Pueden sentir como desde agotamiento, fatiga, este, sentir que les falta la respiración. La fase de activación de contingencia, según lo establece la Secretaría de Medio Ambiente a través del protocolo de atención, indican que se deben suspender las actividades al aire libre de personas vulnerables, de mantenimiento urbano y también de control de incendios forestales cuando se presenta la precontingencia. De llegar a la contingencia en fase 1, el sector salud debe activar el sistema de vigilancia epidemiológica y la difusión de la información para que se hagan actividades de prevención. Además de que el sector educativo deberá suspender las actividades al aire libre en todos los centros escolares, a nivel primaria, secundaria, guarderías y preescolar, para la fase 2, que sería una situación muy complicada en materia de salud, se estarían aplicando las restricciones antes señaladas sumadas a la suspensión de actividades en oficinas públicas y lugares recreativos de la zona metropolitana. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Otro tema porque trabajadores de salud solicitan el pago de salarios pendientes. Trabajadores del programa U013 de la Secretaría de Salud aseguraron ante los medios de comunicación que la dependencia les adeuda un mes de salario correspondiente a enero de 2021 y a pesar de las reiteradas solicitudes no han sido atendidos hasta el momento. Berenice Bautista comentó que han acudido a las oficinas centrales de la dependencia con la encargada de recursos humanos, quien solamente les dice que no hay recursos para pagar a los más de 200 trabajadores contratados bajo este programa, a cada trabajador en entre enfermeras, nutriólogos, psicólogos y médicos, les adeudan un promedio de 20 mil pesos por persona. Ellos fueron contratados en diferentes jurisdicciones, como Acala, San Cristóbal de las Casas, o Ococingo, Villaflores y la mayoría en la capital chiapaneca. En una ocasión que los atendió, les dijo que les pagarían el 17 de marzo, pero es fecha que no les resuelven. Además, contrario a ese argumento, tienen conocimiento que ya contrataron personal nuevo bajo este mismo programa. Solamente en marzo pasado les entregaron una bonificación correspondiente a diciembre por riesgo de trabajo ante la pandemia, pero no el salario pendiente. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Es aquí donde uno se pregunta para qué contratan si no tienen techo presupuestal y si lo tienen, ¿por qué se está jineteando este recurso como habitualmente se le conoce? La autoridad todavía no ha dado su postura oficial sobre este tema. También donde hay conflictos es en los jubilados de la sección 40. Vea la información. Al menos 100 docentes jubilados pertenecientes a la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron una marcha para exigir a las autoridades estatales saldar las deudas con este sector y regresar los derechos sindicales ganados con tanto esfuerzo. Este grupo dio a conocer que dentro de los problemas que están afrontando es el desglose del talón de cheque en el apartado de percepciones y desde hace dos años el descuento a las pensiones por la modificación del pago. Aseguraron que esto ha ocasionado la exclusión de cientos de jubilados del tope salarial. Alejandro Díaz Martínez, integrante del Comité Ejecutivo Delegacional D41, dio a conocer que existe una deuda también con la caja de ahorro, pero además el pago de 17 días por año del nivel medio superior, el pago del seguro de vida y de retiro de la sección 40, así como el pago del seguro institucional, se ha quedado a deber. Dentro de las peticiones de los jubilados, puntualizaron que han estado pugnando por el retorno del pago de las pensiones en 10 salarios mínimos y quitar el sistema de unidad de medida y actualización UMA puntualizó que actualmente está ocurriendo un retroceso en los derechos sindicales de los docentes, los maestros que se jubilaron hace un par de años han sido los más afectados, existe casos en que los maestros ganaban cerca de 40 o 50 mil pesos con el tope salarial se les reduce pero desglosando la percepción se reduce aún más su salario dijo que este sector está en una situación complicada pues a todo ello se le debe sumar el adeudo que mantiene el estado por más de 140 millones de pesos a través del Istech recordó también que hace dos años se aplicó el pago mediante las UMAS algo que resulta indebido y descuenta hasta 30 pesos diarios de las pensiones es por ello que los jubilados chiapanecos siguen peleando para que regrese el pago en salarios mínimos y evitar que que por todos estos conceptos las pensiones que salgan sean demasiado bajas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. La ciudad de Tuxtla Gutiérrez está prevenida y alerta por celebraciones del Día del Niño y el Día de las Madres. Autoridades de salud capitalina se mantienen alertas ante las celebraciones del Día del Niño y Día de las Madres para evitar contagios por COVID-19, por lo que se instalarán filtros sanitarios en panteones y mercados, así como vigilancia constante a comercios dedicados a la venta de comida rápida. En este sentido, la dependencia dedicada a la salud en Tuzla reconoció que, pese a que los tuzlecos se están cuidando y respetan las medidas de prevención, es necesario no bajar la guardia en las próximas fechas toda vez que es cuando más aglomeraciones se registran en tiendas, florerías, panteones, mercados y restaurantes de comida rápida. Detalló que se instalarán filtros sanitarios en todos los panteones con gel antibacterial, pruebas de temperatura y sana distancia, así como se visitará comercios y bancos para mantener la sana distancia y no permitir la aglomeración de personas. Manifestaron que de forma exhaustiva se realizan operativos en todo el centro de la capital, en bancos y comercios diversos, para continuar con el uso del cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia, en donde se han sumado seguridad pública y protección civil. De este modo, recomendó celebrar a las niñas y a los niños, así como a las madres en casa, con las medidas sanitarias recomendadas y sin descuidar el uso del cubrebocas, pedir sus alimentos a domicilio y generar la convivencia sana en sus hogares. Los sectores productivos de Nueva Cuenta están poniendo el dedo sobre la llaga con relación al tema de los bloqueos. Son diferentes sectores los que se han pronunciado porque las autoridades apliquen el Estado de Derecho en el tema de los bloqueos en Chiapas. Sin embargo, en el caso de los empresarios del ramo turístico exponen que están dispuestos a participar para poner fin a este lastre en la entidad. Ismondi Esparza Flores, empresario, turoperador y coordinador de la Mesa de Seguridad Turística en el Gobierno del Estado, precisó que, mediante la titular de la Secretaría de Turismo, han solicitado una reunión con la Secretaria de Gobierno, Cecilia Flores, para tratar el tema, pero hasta el momento no los han atendido. Este tema de los bloqueos se ha extendido a lo largo de los últimos tres sexenios y durante la presente administración han prevalecido en los últimos tres años. Es por ello que los empresarios están convencidos que este es un tema que está más relacionado con las políticas públicas y gobernabilidad. Nosotros hemos planteado, dijo... Con anticipación. Por ello, ahora estamos solicitando una reunión con la Secretaría de Gobierno, es de instancia encargada de ese tema, contrario a lo que la población cree que un bloqueo debe ser atendido por la Fiscalía. Recordó que esos temas son peticiones de los pobladores y comunidades que las autoridades, así como presidentes municipales, no han atendido de manera correcta. Es por ello que existe demasiada preocupación en los sectores empresariales, productivos, comerciales del Estado, ya que en este escenario se prevé otro sexenio plagado de conflictos sociales y bloqueos carreras. Esparza Flores insistió en conocer algún plan que tenga la autoridad para atender el tema en el cual los empresarios del ramo turístico pueden colaborar o participar. Dijo que si nosotros podemos hacer algo, estamos dispuestos a participar. Si a mí me piden que tengamos reunión con algún grupo, organización o campesinos, lo haría con mucho gusto. Esto no puede seguir así, estamos desesperados, nos azota la pandemia, estamos con un déficit terrible, entre otras cosas, insistió para TVO Noticias de Cuarto Poder. Rodolfo Flores. A la Secretaría de Educación y al Registro Civil les piden no exigir actas de nacimiento actualizadas. Norberto Farfán Solís, diputado local por el Partido Político Morena, realizó un exhorto al Registro Civil del Estado y a la Secretaría de Educación Pública, a ya no exigir actualizaciones del documento de acta de nacimiento debido a que son trámites innecesarios. Farfán Solís, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, comentó que dicho exhorto es con el objetivo de abogar por la gente más pobre, ya que últimamente el Registro Civil no ha agilizado los trámites y correcciones a documentos oficiales. Es engorroso. Desde hace tiempo por errores de asentamientos en fechas, días y apellidos pueden darte muchas vueltas y eso no se vale. Mencionó, el diputado comentó que le ha dado seguimiento a un caso de problemática de asentamiento y dijo que a lo largo de tres meses no se resuelve dicha situación. Agregó que las instituciones se excusan en no agilizar dicho trámite por no cortar con los formatos necesarios. Sin embargo, cualquier acta puede servir ya que no tienen fecha de caducidad alguna. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Dentro de las buenas noticias es que Chiapas todavía continúa como uno de los principales estados productores de frutas. De acuerdo al reporte emitido por la Asociación Civil Fomento Económico de Chiapas sobre la producción de frutas tropicales en la entidad, al cierre del 31 de marzo de 2021, la entidad continúa entre los primeros cinco lugares a nivel nacional en la producción de plátano, mango y papaya. Según los números presentados en su informe, con base a la Plataforma del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Zagarpa, Chiapas registró una producción de 169.595 toneladas de plátano de una superficie sembrada de 23.485 hectáreas. Este registro, respecto al cierre de febrero de este mismo año, representa un incremento de 64.782 toneladas de producción de esta fruta, con lo que la alcanzó a colocarse en el tercer lugar en producción a nivel nacional entre 16 entidades que producen plátano. En el registro histórico anual al cierre de 2020, Chiapas registró una producción de 701.445 toneladas de una superficie sembrada de 23.373 hectáreas, ligeramente menor a lo registrado en 2011 con 792 toneladas y 24.355 hectáreas sembradas. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Allá en la Ciudad de México refrenda Eduardo Ramírez compromiso del Senado para apoyar el combate a la trata de personas. Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado de la República, destacó que para el combate del delito de trata de personas se requiere actualizar el marco jurídico, la cooperación de organismos internacionales, el intercambio de experiencias con otras naciones y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Esto en el marco del primer Congreso sobre Prevención y Sanción de Trata de Personas que organizó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Durante su mensaje, el senador Chapareco señaló que hace casi una década el Congreso de la Unión expidió una ley para combatir ese flagelo. Sin embargo, pese a que se cuenta con ese instrumento legal, aún no se ha logrado erradicar la trata de personas. Eso lo podemos observar en la frontera sur de México, en donde muchas mujeres y niñas centroamericanas que salen de sus países en busca de una mejor calidad de vida son víctimas de trata, dijo. En ese contexto expuso que desde el Poder Legislativo y con el apoyo de todos ustedes es necesario revisar el marco jurídico que... Como todas las leyes, hay que actualizarlas ante el cambio de las condiciones que las originaron y para mejorar sus disposiciones para hacerlas más efectivas. Eduardo Ramírez se comprometió a retomar las conclusiones del foro para actualizar el marco jurídico en esta materia y, si es necesario, procurar el acercamiento entre los poderes legislativos de Centroamérica, Estados Unidos, Canadá o de otros países, a fin de afianzar criterios institucionales y legales que permitan garantizar una vida segura para mujeres y niñas. 52 mil personas se vacunaron en las diferentes sedes que instaló la UNACH, así lo han informado las autoridades. Le platico la siguiente información: y es que más de 52 mil personas que prestan sus servicios en el sector educativo público y privado de Chiapas recibieron la vacuna contra el coronavirus en la sede de la UNACH, las cuales se dispuso en cuatro municipios. Respecto a esto, las autoridades universitarias informaron que, derivado de la Estrategia Nacional de Vacunación, la UNACH, bajo la coordinación del IMSS y de la Secretaría de Salud del Estado, habilitó durante ocho días seis centros donde aplicó las dosis de la vacuna cansino. Sobre este tema, detallaron que se abrieron las puertas de la Arena Universitaria, el Centro de Convenciones Dr. Manuel Velasco Suárez en Tuxla Gutiérrez la Facultad de Ciencias de la Administración y el Centro de Investigación con Visión para Mesoamérica en Tapachula, la Facultad de Ciencias Agronómicas en Villaflores y la Escuela de Ciencias Administrativas, esto allá en Tonalá, en el periodo que abarcó del 20 al 27 de abril. Por eso es que el rector Carlos Natarén Andayapa reconoció el esfuerzo y el trabajo del personal universitario para entregar estos resultados. Nadie en el sector educativo de Chiapas se quedará sin la vacuna anti-COVID-19. Ante la pandemia de COVID-19, la vacunación es trascendental para proteger la integridad, salud y vida de los diferentes sectores de la población. Por lo tanto, en Chiapas se ha garantizado la continuidad de la aplicación de este biológico de manera universal, gratuita y sin distinción, y en cumplimiento a este derecho humano. En esta ocasión se realizó el cierre del proceso de vacunación anti-COVID-19 al sector educativo, público y privado. Desde la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el gobernador Utilio Escandón Cadenas informó que en esta jornada de vacunación anticovid-19 se logró vacunar a más del 91% de maestras y maestros de todos los niveles educativos. Sin embargo, precisó que ningún docente se quedará sin recibir este medicamento y explicó que pronto se anunciarán dónde se establecerán los módulos para seguir con el esquema de inmunización. De manera habitual, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Robledo Aburto, detalló que tras siete días de trabajo y con la participación de 408 voluntarios, se han aplicado 112.221 vacunas. En este sentido, reconoció el personal del IMSS y del resto de las dependencias por el esfuerzo en esta jornada en la que se ha cumplido el objetivo sin incidencias. Asimismo, agradeció al personal educativo que decidió acudir a vacunarse. Jueves 29 de abril del 2021, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. Nadie del sector educativo quedará sin vacunación, dice el gobernador Otiles Candón Cadenas. La Secretaría de Gobierno informa que resguardan gobernabilidad en el municipio de Venustiano Carranza. Eduardo Ramírez refrenda su compromiso para combatir la trata de personas. Dice la semana que aumenta la mala calidad del aire en Tuxtla Gutiérrez. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, alista a reforma contra organismos autónomos. Dice Morena y reconoce la participación ciudadana en las elecciones, según el delegado en Chiapas. En la contraportada en Comitán, armados asaltan llantera, le prenden fuego y huyen. Cuando un familiar se, se enferma de COVID, los minutos cuentan. Diría COVID Distrito Tapachula, la línea que puede salvar tu vida. 962-204-5074. Si te proteges, nos proteges a todos contra el COVID-19. En la sección de opinión hoy está mi compañero Elio Enrique Estobar, Carlos César Núñez, Julio Hernández López, Maestro Catón, Rafael Loret de Mola, Mario Ruiz Redondo, Catalina Pérez Correa y Mauricio Fala. Portada y contraportada, del cuarto poder el día de hoy, jueves 29 de abril. Del 2021. Y nos vamos hasta el municipio de Comitán, donde pues están presentando algunos actos delictivos. Vea por qué le digo. Hola, amigos de Cuarto Poder, Tuyero y Vivir, eh, estamos transmitiendo directamente desde la ciudad de Comitán de Domínguez, en donde hace unos minutos se registró un voraz incendio en una llantera. El, el incidente ocurrió sobre el bulevar Paseo de la Federación, en el carril de sur a norte. En esos momentos, bomberos de Protección Civil Municipal. Eh, Atienden el incidente. El paso vehicular está bloqueado por agentes de la Policía Municipal, Protección Civil y bomberos de esta ciudad. Eh, hasta el momento no se reportan más daños. Eh, los daños son cuantiosos. Estaremos informando de lo que ocurra. Reportó desde la ciudad y de comitante de Domínguez para Cuarto Poder Juan Orel. Y bueno, viendo las imágenes, le sigo dando detalles de esto que comenta Juan Orel, porque un grupo de delincuentes armados irrumpió en una llantera que se ubica en el bulevar Paseo de la Federación en la colonia Mariano N. Ruiz de Comitán, donde desafortunadamente golpearon, amagaron y asaltaron a los trabajadores de la empresa Emotion antes de huir. Los delincuentes prendieron fuego al negocio y cuyas llamas se expandieron en segundos en todo el local, que por minutos amenazó con expandirse a negocios y bodegas aledañas. Usted puede ver las imágenes y constatar lo que le estoy comentando. Fue alrededor de las 7 con 20 minutos que se alertó a los bomberos de Protección Civil Municipal de una intensa madera que salía de un negocio ubicado en la dirección que antes le citaba. Por esa razón, los cuerpos de emergencia pues, llegaron a la zona para sofocar este incendio que fue provocado, le decía yo, por estas personas armadas que irrumpieron en el negocio, hubieron personas lesionadas, según el reporte de mi compañero. Lamentablemente, las autoridades allá en Comitán, Carlos César, están de manos cruzadas. Yo creo, Adolfo, amable auditorio, que, bueno, la Fiscalía General del Estado nos va a decir en sus investigaciones, podría tener algo que ver con el pago, el no pago de derecho de piso que exige en esa zona del de Estado, la delincuencia organizada. Pero son las investigaciones las que van a determinar qué sucedió y por qué le prendieron fuego a este negocio. Bueno, y de la región fronteriza de Comitán nos vamos a la zona norte porque allá en reforma detienen al ladrón de escuelas. La información de mi compañero Ramiro López Mendoza dice que detienen a un escurridizo ladrón cuando por tercera ocasión, ya era la tercera vez, se metía a robar a la escuela primaria Emilio Rabás Estabanel ubicada en la calle Adolfo López Mateos, esquina con Francisco León Brindis. Espero que así se llame Francisco León Brindis de la calle o Samuel León Brindis de aquella ciudad de Reforma. El sujeto es acusado de desmantelar el sistema eléctrico de la escuela y robar un cilindro para gas de la institución educativa. El sujeto originario de Acapulco Guerrero y qué diablos andaba haciendo en reforma y avecindado en la colonia Cactáceas, dice de este lugar, y que responde al nombre de Miguel N de 27 años de edad, alias el flaco, fue sorprendido cuando intentaba escapar con un rollo de cable de cobre que había desmantelado de la institución educativa. El director de la escuela, Antonio Emeterio Velázquez, dijo que era la tercera vez que este ladronzuelo ingresaba a robar pues el 25 el domingo 25 entró a la escuela para llevarse 30 metros de cable dúplex y el lunes volvió por un tanque para gas del área de cocina. Fue este martes cuando a las 8 de la mañana un grupo de mujeres del comité de desayunos escolares llegaron a la escuela percatándose de que en el techo de la misma había un sujeto jalando cables, mismo que ya había sido reconocido por el velador Félix López Juárez como la persona que entraba a robar. Finalmente detuvieron a este ladrón. Y bueno, también otra persona detenida porque llevaba este tipo de droga. Le comparto la siguiente información de Víctor eh, Sánchez desde el municipio de Tapachula y es que un sujeto llevaba cuatro kilos con 700 gramos de marihuana fue detenido por elementos de la policía municipal durante los patrullajes de vigilancia en el fraccionamiento Laureles 2 los agentes interceptaron a un sujeto que al notar su presencia pretendió huir ante ello fue alcanzado y fue alcanzado y dijo llamarse Antonio al ser revisado encontraron en su poder que llevaba cuatro kilitos con 700 gramos de marihuana. Seguramente era para su consumo. <laughs> bueno, y en Tapachula muere al caer de árbol de coco. Información de mi compañero Víctor Sánchez dice que un jornalero guatemalteco perdió la vida al caer de un árbol de coco por lo que las autoridades abrieron la carpeta de investigación correspondiente. Se dijo que Benito N. subió para cortar la fruta, pero en un descuido se soltó cayendo de una altura de 6 metros, golpeándose la cabeza y muriendo en forma instantánea. Los hechos ocurrieron en la colonia 21 de Marzo, al norte de Tapachula, por lo que los vecinos pidieron la intervención de las autoridades que acudieron para acordonar el área. Se dijo que el de oxiso era originario de la municipalidad de San José, Ojetenam. En Guatemala y contaba con 38 años de edad, siendo identificado por uno de sus primos. Personal de servicios periciales adscritos a la Fiscalía de Detención a Migrantes acudió para levantar el cuerpo e iniciar las investigaciones. Se murió por cortar un coco. Bueno, en materia de deportes, los equipos mexicanos sacaron un empate ¿Sí? allá en Estados Unidos, ¿no? Eh, los leñadores de Portland eh, le empataron al minuto 94 al equipo de la América de México y el Monterrey empató a dos con el Columbus también allá en Falta Estados el de Unidos. Vuelta, ¿no, Carlos? El partido de vuelta, los dos se van a jugar el 5 de mayo aquí en nuestro país, uno en el Estadio Azteca y otro allá en eh, la ciudad de Monterrey. Digamos que hay ventaja en eso, ¿no? Que vienen a jugar a México. Ojalá que se aproveche esa parte. Así es, pero no están tan fáciles. No, no, no claro, por supuesto, no. Bueno, y el Tuca Ferrete ya renunció que sí se va de Tigres al terminar la temporada y Nacho Ambriz ya no firmó con el León. Sí, también. ¿También una oferta sí. de tener por ahí. Vamos a más de la sección deportiva. Con la participación de nueve equipos de segunda fuerza y cuatro de primera, este sábado primero de mayo dará comienzo el campeonato 2021 de softball en Tuxla Gutiérrez, según anunció la directiva Coneja, que amplió el plazo un par de horas para que alguna otra novena interesada pueda registrarse para la competencia. La convocatoria oficial dictaba que el pasado lunes 26 de abril sería la fecha para el cierre de inscripciones, pero después de la reunión con los delegados, se decidió que fuera este jueves 29 el día definitivo para recibir a algún otro contendiente informó para cuarto poder Juan Antonio Trujillo, vicepresidente de la Liga Municipal. El número de novenas para este certamen no sorprende a los dirigentes tuxlecos. De hecho, ya lo contemplaban porque desde que emitieron la convocatoria algunos delegados expulsieron que su preocupación era retomar el torneo en medio de la pandemia. Aunado a esto, el vicepresidente comentó que ciertos delegados también pidieron la extensión del proceso de registro, pues contaban con pocos peloteros. La segunda y última reunión antes del inicio del nuevo torneo comenzará a las 7 de la noche de hoy. Tras el pase de lista, conocidos los puntos a tratar y con los conjuntos debidamente registrados, se procederá a realizar la programación para que los delegados informen a sus jugadores el día y hora en que les tocará volver al Diamante de Cañahueca. Algo que destacó Juan Antonio Trujillo fue que para esta ocasión no habrá ceremonia de inauguración, la cual también servía para entregar los premios a los campeones del certamen pasado. Por igual, especificó que los protocolos sanitarios serán los que se pusieron en marcha durante el cuadrangular efectuado semanas atrás y en los pasados partidos amistosos. El llamado en general es a que los peloteros cumplan y con ello eviten sanciones. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Con los tiempos muy justos, será como este viernes 30 de abril comienza el selectivo estatal de atletismo, con el objetivo de conformar la representación chiapaneca que competirá por el pase a los Juegos Nacionales con ADE 2021. Francisco Blanco Alonso, presidente de la Asociación de la Especialidad, habló con Cuarto ProDE sobre los cambios que se implementarán en los filtros para este proceso. Sobresale que ya no serán ocho las regiones a nivel nacional. Solo habrá cuatro macroregiones y clasificarán únicamente los primeros lugares de cada prueba así como los cuatro mejores marcas en los eventos de velocidad en relación con el proceso de la entidad blanco Alonso fue claro y reconoció que a diferencia de otros años ni la asociación estatal ni el propio instituto del deporte del estado tienen un parámetro exacto de lo que buscarán para certámenes posteriores debido a los cambios. Si el panorama ya lo lucía complicado por haber tenido poca actividad con los seleccionados, la creación de las nuevas regiones implica un obstáculo más para Chiapas, ya que a los cuatro estados con los que se eliminaba con anterioridad se sumarán otros cuatro y de gran nivel competitivo. Puebla, Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca son los estados que se suman a Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán como los rivales para la entidad en lo que será el macro regional. De esta forma... Chiapas no prevé contar con una gran cantidad de seleccionados. Incluso el titular de la Asociación Chiapaneca de Atletismo dijo que serían menos de 20 participantes los que asistirán al macro regional. Francisco Blanco indicó que antes de la convocatoria para los nacionales en la entidad se realizaron dos evaluaciones no oficiales, por lo que de alguna manera ya tienen una idea de los elementos que integrarán el equipo estatal. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. El Running Day se celebrará en Chiapas del 30 de mayo al 2 de junio próximo con una justa atlética que tendrá dos modalidades, la gratuita y la de corredor con causa. Las inscripciones ya comenzaron y pueden hacerse a través de la página de Facebook Running Day MX. Buscando salvaguardar la integridad de los interesados en participar, el comité organizador decidió que la competencia fuera virtual en ambas distancias contempladas, 5 y 10 kilómetros. El Día Mundial del Corredor es un movimiento que busca incentivar la práctica de esta disciplina. Desde su creación hace un par de años, la respuesta de los runners ha sido bastante buena y para esta edición confían en que la situación no cambiará. En cuanto a las opciones para participar, la gratuita otorgará a los corredores un diploma digital y en la otra recibirán una pulsera de silicón con la leyenda Corredor Resiliente, una medalla conmemorativa, número de participación y diploma digital. Los corredores con causa deberán aportar un donativo de 100 pesos que será para apoyar a la agrupación Tienznam AC, la cual atiende a niños, niños y adolescentes con labio y paladar hendidos. Aquellos que decidan participar en la segunda modalidad tendrán un día específico para recibir su kit y para ello el comité organizador informó que habrá puntos habilitados en Berriozábal, Chiapa de Corso, Comitán, Ocoso Cuautla, San Fernando, Suchiapa y Tuxla Gutiérrez. Es importante mencionar que los participantes tendrán cuatro días para cumplir con la distancia en la que decidan inscribirse, aspecto que hace única la edición 2021 del Día Mundial del Corredor. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Vamos ahora a otras actividades, nada más que las que tienen que ver con el tema de cultura. Desde un panorama desolador en el que la humanidad casi ha desaparecido por completo de la faz de la Tierra, hay una esperanza de vida. Niyuki, una inteligencia artificial creada a partir de la información genética de las abejas y de las especies que han sobrevivido al cataclismo. Bajo esta primicia, el grupo Arte Arto Escénico se presentó en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa con la obra La Colmena de y Mandojano como parte de su gira 2021, la cual los ha llevado a presentarse en estados como Veracruz y Oaxaca. En entrevista con Metziri, señaló que la obra forma parte del proyecto Teatro Combi Desde el Fin del Mundo, con el que integran teatro, danza y video mapping, mezclándolo con una historia llena de recuerdos y visiones. La también actriz dice que dentro de su obra de ciencia ficción hay una inteligencia artificial que se encargará de hacer que la vida vuelva al planeta Tierra luego de que todos los humanos acabaron con todo. La idea es que el montaje, que es que los humanos recapacitemos y podamos hacer algo por salvar al planeta. Nuestro objetivo es que haya esa sensación de continuidad, de retorno y de esperanza. Nosotros aún tenemos la oportunidad de cuidar a las abejas, de cuidar al planeta y de buscar un futuro distinto al que nos espera si no hacemos nada, dijo la dramaturga Chiapaneca. Sobre cómo fue el proceso de escritura, Metsiri dijo que este ha sido bastante largo y que fue posible gracias a la ayuda de Ismael Gallegos, quien estuvo desde la gestación de la obra. Agregó que la trama inicialmente fue escrita como un monólogo, sin embargo la intención de seguir indagando más en los temas que toca la llevó a crear una historia más sólida y con más personajes. Posteriormente, cuando el texto estuvo terminado, empezó a conformar al elenco que la acompañaría. Con la presentación en Tuxtla, el grupo Harto Arte cierra con su serie de presentaciones de la obra La Colmena. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. El mapa de Chiapas aparece en tres colores, color amarillo, color naranja y color rojo. La parte en amarillo indica temperaturas de 26 a 29 grados centígrados y se va a registrar en las regiones de turijas del Talchol, de los bosques, Alto Soxil-Celtal, Meseta comiteca Tojolaval y la Sierra Mariscal. Mientras que la parte en naranja indica temperaturas de 30 a 36 grados centígrados y se va a registrar en las regiones Maya, Selva-La Candona, Norte y Mezcalapa. Mientras que la parte en rojo indica temperat temperaturas de 37 a 43 grados centígrados y se va a registrar en las regiones Valle Soque, Metropolitana, De los Llanos, Frailesca, Ismocosta y El Soconusco. Durante los próximos días... Se prevé el aumento del potencial para lluvias en la región, donde serán posibles tormentas fuertes de 25 a 50 milímetros, a muy fuertes de 50 a 75 milímetros, pero sin descartar acumulados superiores en Chiapas y Oaxaca. Se prevé que los eventos de lluvia estén acompañados de actividad eléctrica y vientos fuertes. Tal situación podría estar asociada al parcial desplazamiento de un nuevo frente frío en el Golfo de México en interacción con bajas presiones en la región y sobre el Pacífico Oriental. El viento continuará dominando de componente sur en toda la región. Tome sus precauciones por los cambios de temperaturas en municipios y regiones de Chiapas. Y bueno, con eso llegamos a la conclusión de esta primera emisión a nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, gracias a quienes nos ven a través de su sistema de cable en Suchiapa y allá en la zona de Los Altos. Gracias, buenos días, hasta mañana.